¿Está esperando conseguir un permiso para operar un camión de comida? Por favor, escuche, porque va a necesitar lo siguiente. Si es permiso nuevo o si ha cambiado su información desde el año pasado, necesita completar una aplicación. También necesita completar un formulario de verificación de comisaría y asegurar de que esté firmado por el dueño de la comisaría. Nuestros empleados verificarán la información del formulario inmediatamente por llamada telefónica. Si su vehículo de comida está estacionado por más de una hora, usted tiene que completar un formulario de verificación de baño. También necesita completar un formulario de ruta. Liste todos los lugares donde trabaja su vehículo de comida durante todo el día. Si su vehículo tiene gas o aparatos eléctricos y si usted trabaja adentro del vehículo, tiene que tener una insignia del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California. Necesita tener por lo menos 30 galones de agua limpia y asegurar de que el agua en el lavamanos esté a un mínimo de 100 grados Fahrenheit. El lavamanos debe de tener jabón y toallas desechables. El agua en el fregadero de trastes debe de estar a un mínimo de 120 grados Fahrenheit. Desinfectante también tiene que estar disponible. Verifique que el tanque de agua sucia no tenga fugas y que la válvula de cierre se encuentre en buen estado. El vehículo debe de estar completamente cerrado y todas las mallas de ventana deben de estar presentes y en buen estado. Todos los ventiladores deben de estar trabajando y los filtros de grasa deben de estar presentes. Y por último, asegúrese de que su refrigerador esté prendido y trabajando apropiadamente. El aire debe de estar soplando a un mínimo de 41 grados Fahrenheit.